Penal, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos estado monitoreando todo el territorio nacional conjuntamente con el Comando Estratégico Operacional. Muy pocos países del mundo han hecho tantas elecciones en los últimos años. Una democracia participativa, protagónica. Hoy estamos apoyando al Comando Estratégico Operacional con más de 150.000 hombres y mujeres en este proceso de elecciones 2018, consejos municipales, para elegir 2.459 concejales y concejalas. Y son compatriotas y líderes sociales que van a estar, son los que tienen mayor contacto con el pueblo. Y es por eso que es importante esta elección, porque también va a permitir desde el punto de vista de seguridad tener una mayor interrelación con la gran misión Cuadrante de Paz, con ese espacio territorial de 2 a 5 kilómetros cuadrados dentro del territorio nacional, que va a permitir volcar la acción de gobierno y que los concejales y concejalas tienen una actuación preponderante dentro de la satisfacción de las necesidades del pueblo. Y es por eso que el día de hoy todos los venezolanos y venezolanas deben salir a votar para garantizar este importante ejercicio democrático. Estamos seguros, pues, que con el civismo que caracteriza al pueblo de Venezuela, esta noche y mañana triunfará la paz. Nosotros hemos mantenido un monitoreo, no tenemos ningún hecho que lamentar, gracias a Dios, y se han mantenido, pues, todas las restricciones que están publicadas en Gaceta Oficial, ya anunciadas anteriormente, y tenemos un centro nacional de monitoreo de los 2.134 cuadrantes de paz acá mismo en el BEN 911 de Coche, para seguir apoyando al Comando Estratégico Operacional en esta operación República.